este curso académico que hoy formalmente iniciamos a toda la comunidad universitaria. Pero no quiero hacerlo sin insistir en la necesidad inequívoca de no perder nuestro rumbo y de recordar, como al inicio, que nuestra brújula debe seguir mirando al norte, aunque sea mal por medio. Pero hemos de saber que además del norte magnético, el norte geográfico y norte Lambert, hay otro norte muy importante, nuestro norte personal, el de nuestras convicciones y el del compromiso contraído con la Universidad de Oviedo. Ojalá que este norte institucional que estamos diseñando cuente con la participación de todas y todos, ya que sólo así podremos hacer realidad las palabras del escritor mexicano Carlos Monsiváis Acebes, cuando decía, somos aquello en lo que creemos, aún sin darnos cuenta. Para creer, retorno a los versos del Nobel de Literatura Seamus Heaney, diciendo, keep your eye clear as the blood of the ice. De otra forma, también los dos huellos nidios, claros y vivos, limpios y saludables, como los burbujes del carámbano. Llegó en definitiva, aparta de la oscuridad tu mirada y construirás estalactitas que el tiempo no derrumbará. Que todas y todos tengamos un provechoso curso académico 1916-1917. Mucha salud, mucho éxito y muchísimas gracias.